El próximo sábado nos vamos a juntar todos allí en San Carlos Norte, gracias al presidente comunal, Víctor Caballero, que nos ha, bueno, cedido, conjunto con la gente del Bartolomé Mitre, el espacio para que podamos realizar este evento junto con Raíces de mi Tierra de aquí de San Carlos. Así que son las dos escuelas, el taller comunal de San Carlos Norte y Raíces de mi Tierra de aquí de Bien, San Carlos Centro, en conjunto. bien. 22 de septiembre, allí en el Bartolomé Mitre, a las 17:30 vamos a estar recibiendo las delegaciones que vienen desde Maciel, Barrancas, Coronda, Gálvez, Santa Fe, Sauce Viejo y también nuestros amigos de aquí de San Carlos Centro, como es el Cencerro, también va a estar Miguel con el Centro de Jubilado y la Escuela Municipal. Bien. También tenemos música para aquellos que no quieren solamente ver danza. Tenemos grupos musicales como los chicos Mestizo de Coronda. Vamos en el horario central, va a estar Positivo Folk, que son los chicos de Gálvez. Va a estar Emilio Maximino y Diego Martínez, después del éxito que han tenido allí en el cine también. Y va a estar nuestro querido amigo Gustavo Díaz junto a Mariano Cervantes, siempre me los confundo a los chicos, Mariano Cervantes y nuestro querido amigo Pichu acompañándolo allí en percusión. Y va a estar también Juan Carlos Taborda, un recitador corondino, recitador, decidor, narrador, un costumbrista, como él dice. Bueno, y con muchas expectativas, muchas ansias, porque es la primera vez que lo hacemos aquí en casa. Estamos acostumbrados a Hessler, pero bueno, esta vez nos toca poner la cabeza nosotros solitos y organizar esto, que no es nada fácil porque los costos son muy grandes, el costo de salón, de sonido, porque para realizar un evento así necesitas un buen sonido, tanto para la danza como para los músicos. Y la mayoría de los músicos que vienen tienen, me olvidaba, Nazarena y sus amigos, Carlitos Langoni con su acordeón, y la verdad que necesitamos un buen sonido también, que tenemos que agradecer a los chicos, a la gente del Bartolomé Mitre y la comuna, que nos están dando una gran mano para conseguir esto, tanto el salón como el sonido, que es Bien, lo más importante. bien. Y después agradecer a la gente de Decimec, que nos ha hecho unos centros de mesas muy lindos para adornar todas las mesas, para que se lleven un recuerdo también las academias que nos visitan y los músicos, y también artesanos de San Carlos Norte han hecho los presentes, que después les vamos a regalar uno para que los tengan de recuerdo Bien, también, muchas algo gracias. artesanal muy, muy lindo, que han preparado una señora de allí de San Carlos Norte, una artesana, que también va a haber 10 artesanos. Le pedimos mil disculpas a todos los que están llamando, pero no tenemos espacio. Claro. Porque dentro del salón tenemos capacidad para la gente que nos va a estar visitando, porque vienen los chicos de danza, vienen con los papás, con los abuelos, que los acompañan, que los llevan. Entonces, no tenemos espacio para, dentro del salón, no tenemos espacio para poner artesanos. Lo que sí nos habilitaron, lo que era el bar del Bartolomé Mitre, ahí vamos a hacer el paseo de artesanos. Pero lamentablemente más de 10 Sí, el artesanos espacio es no reducido. podemos poner, sí. Así que bueno, decidimos que los artesanos de San Carlos Norte solamente puedan exponer. Quedaron muchos afuera, le pedimos mil disculpas, pero bueno, tratamos de buscar un artesano de cada cosa para que, bueno, sea variadito y todos tengamos la posibilidad de exponer lo que hacen allí en San Carlos Norte. Así que vamos a tener una cantina con precios módicos, con comidas al paso, pizzas, choripán, hamburguesas, tortas fritas también, Empanadas. empanadas. Así que Bien. tienen que venir a disfrutar porque, bueno, es como el San Carlos bailas, pero en San Ca para que tenga una idea la gente por ahí que no está acostumbrada a estos encuentros de Espectáculos. danza. Son encuentros donde compartimos y donde
aprendemos también, porque siempre aprendemos de nuestros pares lo que ellos proponen artísticamente sobre el escenario. Y le damos un lugar a los músicos, que obviamente también no hay lugares, no hay encuentro de músicos así, más que alguna peña. Sí, sí. No hay muchas vidrieras. No, lamentablemente no. Y cuando hay algún evento folclórico grande que convocan a los grandes y nos olvidamos de los que tenemos nosotros en nuestra propia ciudad o en la zona, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Cuál es el costo que tiene la entrada para el sábado? Los bailarines pagan 30 pesos, los acompañantes, entrada general, 60 pesos. Bien. Y los niños hasta 5 años no pagan. Bien. Así que pueden ir tranquilo, va a haber el lugar para la gente que no pertenezca a ninguna academia, a ningún músico, también van a haber mesas preparadas para recibirlo. Bien, a colaborar entonces con este emprendimiento que es joven. ¿Cuántos años tiene, Karina, la escuela de ustedes? 4 años, Raíces de mi Tierra. Bien. Y este año comenzamos allí con el Bartolomé Mitre. Bien. ¿Tienen alumnos de San Carlos Norte? Sí, sí, sí. Allí en San Carlos Norte hay un grupo infantil más que mayor. Y acá en San Carlos Centro somos casi todos mayores. Bien. Y bueno, también tenemos Bernardo de Irigoyen y Pueblo Irigoyen. ¿Qué están llegando allá? Estamos allá también. Primero comenzamos en Pueblo Irigoyen hace 5 años y bueno, hace 3 que estamos en Bernardo de Irigoyen, 3 aquí. 4 acá va a ser, y bueno, y este año comenzamos en San Carlos Norte. Muy bien, y el que quiere se lleva equipo de mate para el trasnoche. Sí, por supuesto, equipo de mate infaltable. Porque va a haber tortas, va a haber torta frita, que ya los padres colaboraron un montón, la gente de San Carlos Norte, digo, los papás están muy ansiosos, nosotros y nuestros alumnos no van a bailar más que ellos, que son los chiquititos, los anfitriones, uh-huh. Y un grupito chiquito también que tenemos de niños de Irigoyen. Los demás no, los grandes esta vez van a trabajar, van a colaborar, y no vamos a bailar porque el domingo tenemos que bailar aquí en las cosas del querer que organiza la municipalidad. Así que agradecido a la municipalidad de San Carlos Centro, que siempre nos está apoyando para poder viajar también, porque es imposible los costos. Las trafi, ya no podemos usar más trafi porque es impresionante los que nos cobran para poder movernos y no nos alcanza una trafi por ahí para poder viajar todo el grupo. Así que, ¿cuántos bailarines son? Aquí en San Carlos Centro somos 20. Uh-huh. Y tenemos en San Carlos Norte 22, 20 también en Bernardo de Irigoyen, y Pueblo tiene unos 30. Uh-huh. Entre juveniles, menores y mayores. Claro. Y Bernardo Irigoyen no nos hacemos drama porque ellos tienen tráfico y la comuna tiene tráfico, así que por ahí son los que con ellos viajamos más. Y con los de San Carlos Centro viajamos igual. Uh-huh. Autos particulares y nos acomodamos, y así hemos viajado hasta Córdoba a competir también meses pasados, donde obtuvimos bastantes premios también en Sacanta. Y el cuadro que más gustó fue el de Orlando Veracruz, un pedacito que hicimos aquí el día domingo. Uh-huh.